Oye, ¿qué prefieres? ¿Peinarte como tu papá o vestirte como tu papá para siempre? Vestirme como mi papá. ¿Y por qué no peinarte como tu papá? Porque está pelón. ¿Cuál es tu gusto más raro, campeón? Que me gustan las patas. Ájala, ¿el olor o qué? No, nada más las patas. ¿Nada más las patas? Ajá, de mi tía. ¿Cuál es tu gusto más raro? Que me agarren del cuello. ¿Tú qué prefieres? ¿Comprar ropa de marca pero muy poquita o comprar ropa barata pero muchísima? Comprar ropa barata pero muchísima. ¿Por qué? Porque la marca no importa. El original tienes que ser tú. ¿Qué prefieren? ¿Tomarte un vaso de leche podrida o tomarte una cerveza? Una chelita. Ahí está el escorpión dorado, racita. ¿Qué tranza mis pinches súbditos? Les habla su dios el escorpión. ¡No le echen el estuche! ¡Sí, es eso! Tengo una serpiente en mi cola. ¿Y a qué cree que se dedica este joven? Listo. Es deportista. ¿Deportista? Sí. ¿De qué será? ¿Qué deporte practicará? No sé si básquet o fútbol americano. ¿O tenista? No. ¿Sí? Ay, cabrón. Aquí seguimos con la siguiente imagen. Vamos a ver la opinión del señor. ¿Qué opina de esta jovencita? ¿A qué cree que se dedique? No, sí la conozco. ¿Ah? Sí, sé quién es. Sí. ¿Cuál es su secreto más oscuro? Le he dado piquitos a mis amigos en la peda, güey. Si cuentas un chiste, te ganas un juguete. ¿Qué le dijo una nalga a otra nalga? ¿Qué le dijo? Entre nosotras hay un soplón. ¿Me podrán decir cuál es su secreto más oscuro? No, su secreto. ¿Qué prefieres, ser un cuidador de bebés o un cuidador de perros? De perros. ¿Por qué? Porque los bebés no ladran. ¿De qué vienen disfrazados hoy? Del payaso. ¿Y tú? De mí mismo. De él mismo. Oye, Franco, ¿qué prefieres, el calor o el frío? El frío. ¿El frío? ¿Por qué el frío? Porque con el calor te sudan las manos. ¿Tú a qué te dedicas? Nada, soy pequeño todavía. ¿Qué quieres ser de grande? Un trabajador de Herbalife. Ah, ¿y eso por qué? Puedo ganar mucho dinero y el respeto de muchas personas. ¿Sí? Dando la forma de presidente o círculo de fundador. ¿Qué se imagina que signifiquen estas tres letras? Ah, hijo, más esta me la pone difícil. No, pues no le agarro. Autobuses locales de Veracruz. Lo único que tienes que hacer es contar un chiste bien perrón, ¿va? Había una ballena. ¿Está llena o está vacía? Está vacía. Sí, está vacía. Un saludo para toda la familia y ya para el penal La Pila, ¿verdad? Y que ya mero se hace, ¿verdad? Que le echen ganas. Ya casi queda el túnel. ¿Cuál es tu secreto más oscuro? Pues mira, cuando estaba más joven me gustaba mi prima. Diego, ¿me puedes decir de qué vienes disfrazado el día de hoy? ¿De qué? De gato. Ah, chinga. De babo. Ah, que la chinga. ¿Qué le quieres decir a la gente que no da dulces? Porque... ¿Qué le quieres decir a la gente que no da dulces? ¿A señoras? Ajá. ¿Qué les quieres decir? Que no sean pez. No sean pez. Mira, te vas a ganar dinero si nos enseñas tu mejor talento, ¿va? ¿Cuál es tu mejor talento? Pararme de pies. ¿Pararte de pies? ¿Qué prefieren? ¿Conocer al bicho Cristiano Ronaldo o conocer a Lionel Messi? Lionel Messi. ¿Por qué a Lionel Messi? Porque mi segundo nombre es Lionel. Tiene 7 balones de oro. ¿Cómo te llamas? Jimena. Te vas a ganar un juguete si rapeas bien chido, ¿eh? Ando en la calle y estoy muy feliz porque Santa Claus inventó esta Navidad. A mí me gusta muchísimo porque pido mis juguetes y la verdad. Yo quiero bailar, quiero jugar, la verdad, toda la vida. Yo quiero jugar, yo quiero bailar. Y porque Santa Claus, yo estoy feliz porque Santa Claus se llevó ya mi carta.
¡Ey, qué rollo, raza! Prepárense porque este viernes 18 de marzo se estrena nuestra primera canción, Mala Racita, en todas las plataformas digitales, para que estén bien pendientes, Y como ya saben, pórtense bien y bye. Tú y yo juntitos los dos.